Bienvenido a Moscú. Disfruten de su estadía. El jefe los está esperando. Por acá. Empezamos. Ok, Jerry, no tenemos visión. Ahora depende de ti. Bienvenidos. La paz sea contigo. Tomen asiento. Vienen de un viaje largo. Por favor, insisto. Disculpen por el pésimo gusto en la decoración. Los hoteles elegantes están reservados para la cumbre antiterrorista. Genial, ¿no? ¿Es eso? ¿Está todo? Caballeros, por favor. Por favor. Aquí somos todos amigos. Bajen las armas. Entiendo que estén ansiosos aquí, en territorio enemigo. Pero por esa razón es que están seguros. A nadie se le ocurriría buscarlos aquí bajo sus narices. Por supuesto, la desconfianza es buena en este tipo de transacciones. Pero créanme, caballeros, nadie quiere morir hoy. Somos criminales honestos. Vamos, tráigalo. Acá viene. Les mostraré lo mío si me muestran lo suyo. ¿Contento? Sí. Te tomo la palabra. No olvides esto. Sin esto, no sirve. ¡Davai! ¿Qué es esto? Festejaremos nuestra sociedad. No hay necesidad de esto. Insisto. A tu salud. ¿Qué está pasando? No lo sé, algo está mal. Ya debería haber confirmado. Tenemos que entrar. No se supone que participemos. Solo rastrear y confirmar. Nuestro negocio ha concluido. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué diablos? ¿Qué pasó? ¿Qué diablos pasó?
No lo sé. ¿Dulces sueños? ¿Qué es eso? Activaron un faro buscador. ¿Qué? ¿Desde dónde? Desde adentro. Sé que esto se ve mal. De hecho, es una historia graciosa. Aún no llegué a la parte graciosa. Esos fueron disparos. Agente Cooper, quédese. ¿Quieres detenerme? ¡Dispárame! Despídete. Espera. Mi dedo está en el botón de activado. Si me disparas, este lugar vuela en pedazos. Ahora baja tu arma y lárgate. No. ¿Cómo que no? Eso no. Que no voy a bajar mi arma. ¿Entiendes lo que va a pasar si lo presiono? Ok, para ser claro, ¿no te importa que nos mate a nosotros, a tus amigos, familia y a millones de inocentes? ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué el botón no hace nada sin la llave? Es un buen punto. Golpeas bien. Para una mujer. Suficiente. Adiós. ¡FBI, baje el arma! Agente Cooper. Agente Cooper, responda. Nada. ¿Quién eres y qué estás haciendo acá? Simon Templar, y en este momento escondiéndome. Bien, Simon, estás interfiriendo una operación del gobierno. Agente especial Cooper, FBI. ¿Desde cuándo el FBI tiene jurisdicción en Rusia? Es una fuerza de tareas conjunta. ¿Quién viene? ¿Viene? Activaste un faro buscador. ¿A quién querías contactar? Interpol. Mentira. Escucha, agente Cooper. Podemos seguir acá sin que me creas y terminar como un queso suizo. O podemos, no lo sé, hacer algo para sobrevivir. Espera, espera. ¿Qué haces? Tomo una buena decisión. ¡Cúbreme! ¡Espera! ¡Para! ¡Hijo de perra! Necesito refuerzos acá. Sí.
Solo 10 en el cartucho. Si quieres recargar, te espero. De nada. Estás arrestado. ¿En serio? Claro. ¿Cuál es el cargo? No lo sé. Pensaré en algo. ¡Agente Cooper! ¡Agente Cooper, entramos! Más vale tarde que nunca. No se preocupen. La situación está controlada. Solo tenemos que arrestar a este hombre. ¿A quién? Santo. Patricia, justo a tiempo. Mi especialidad. ¿Cómo va tu aventura rusa? Muy rusa y muy aventurera. Y aún no terminó. Mantente en contacto. Claro. ¿A dónde voy? El aeropuerto. Te verá en Bucarest mañana. Te reservé un vuelo charter. Sale en una hora. Señorita Holm es tan eficiente como hermosa. Oh, gracias como siempre, querido. Y debo decir que la barba te da cierta sofisticación. No puedo tenerla. Me la afeitaré apenas pueda. Oh, me gustas un poco barbudo. Voy a tener eso en cuenta. La Agencia de Asistencia de las Naciones Unidas pidió ayuda para la región, pero retuvieron el dinero por miedo a que no llegue a quienes lo necesitan. Mientras tanto, se afirma que el presidente Ezequiel Ibaka aseguró 2,5 millones de dólares en ayuda de entidades privadas. El presidente electo, que prometió eliminar la corrupción, se dirigió personalmente a grupos en todo el mundo en un esfuerzo por evitar que su país se desmorone. Mi padre fue un héroe, un guerrero, tan inspirador como temible. Uno de los mejores generales que haya conocido Nigeria. Amaba a su país. A veces sentía que lo amaba más que a mí. Le daría mucho dolor saber lo que hice. Era un hombre orgulloso, que nunca se inclinaría a suplicar como yo. Eso no es cierto. Su padre estaría orgulloso de usted. Los esfuerzos que hizo para ayudar a su pueblo, señor presidente, quedarán en la historia. Y recuerde, hace falta valentía para pedir ayuda. La generosidad que mostró por mi país es abrumadora. Y ayudará mucho al proceso de recuperación, pero por desgracia, todavía no es suficiente. ¿Alguna vez pensó que 2,500 millones de dólares no eran suficientes? Bien, por eso estoy acá. Le ofrezco a usted y a su país mis habilidades. Haremos que funcione. Es el deber. Sí, lo haremos. Creo que nunca había visto un anillo como este. Oh, es una reliquia familiar. Es muy preciado para mí. Es un recordatorio de un tiempo muy lejano, cuando el mundo era diferente, menos complicado. Y los buenos hombres se unían para luchar por lo correcto. Me motiva hasta el día de hoy. De hecho, me trajo acá con usted. Y yo estoy muy agradecido por eso. Muy bien. Tendrás acceso a la cuenta bancaria a medianoche. Quiero que la vacíes de inmediato. Sí, señor. ¿Qué pasa? Señor, ¿tenemos que hacer esto? Los 2,500 millones no son plata sucia. Son para ayuda para los necesitados. No empieces a tener conciencia ahora, Arnie. No tienes experiencia.
Preguntó por su anillo, ¿verdad? Casi fue lo que selló el acuerdo. ¿Cómo sabías que lo haría? Es motivo de conversación. ¿Y qué le dijo? La verdad, una reliquia familiar. Pero no le dije que no era de mi familia. Casi se lo regalo. ¿Por qué? Porque es patético, igual que a quien se lo quité. Después de tanto tiempo, debe significar algo para usted. Sí. Es tuyo. Mira cuánto significa para mí. Muy bien. Vamos a trabajar. El tiempo se acaba. Sí, señor. Simon Templar, eres el ladrón más peculiar que puedo conocer. Viniendo de ti, lo tomaré como un cumplido. ¿Tienes la lista? Aquí está. 800.000 para Médicos Sin Fronteras. 750.000 para Asistencia a Inmigrantes. 1.5 millones para la Fundación contra el Hambre Infantil. Escucha, ¿quieres darles toda esa plata a los niños? Pero ellos son pequeños, quizá no la necesiten tanto. Es tu plata, tú decides. Solo asegúrate de que la plata llegue a donde tiene que llegar. Menos mi pequeña comisión. Menos tu abultada comisión. Varios de tus competidores lo harían por menos. Sí, pero ellos no tienen mi belleza. Ni tu discreción, viejo amigo. Sí. Y en noticias internacionales, 2.500 millones de dólares destinados a ayudar a la República de Nigeria parecen haber desaparecido. El presidente electo Ezequiel Ibaka prometió encontrar los fondos faltantes o renunciar. ¿Lo viste? Sin ninguna novedad, solo otro dictador corrupto que le roba a su gente, para variar. No, confío en él. Creo que confío en la gente equivocada. ¿Y eso lo sabes por...? Por intuición e investigaciones que estuve haciendo. Qué emprendedora, querida. Si no me cuido, me quitas el trabajo. Puedes quedártelo, amor. Me gusta ser el cerebro de la operación. ¿Eso es lo que eres? ¿Y qué me queda a mí? Los músculos, amor. Eres todo músculos. Escucha. Hace poco vi al presidente de Nigeria acompañado de este hombre. Te lo envié al teléfono. ¿Quién es? No sé el nombre todavía, pero pasé su cara por todas las bases de datos de reconocimiento facial. La única vez en que aparece... es en una foto de la Agencia de Seguridad Nacional con el Sheikh Mohammed Al-Kabiri, un financista del terrorismo que ahora vive de vacaciones de por vida en una cárcel de la CIA en algún lado. Tiene algo extrañamente familiar. Déjame adivinar. ¿Remaron juntos en Oxford? ¿Sabes qué? Sigamos investigando. Si encuentras pistas sobre la plata que falta... podríamos interceptarla. Sí, pienso lo mismo. Ya estoy en eso.
¿Simon? Sí, cariño. Quizá estaba equivocada sobre la barba. Creo que te hace un poco más... viejo. Adiós, cariño. Ustedes, caballeros, son los únicos con puntaje perfecto en sus exámenes. Estoy muy sorprendido con usted, señor Templer. Tuvo calificaciones perfectas. No necesitó robar las respuestas. Nunca miré las respuestas, señor. Pero sintió la necesidad de meterse en la oficina del maestro. No nos metimos, señor. Hice una copia de la llave. Entonces lo admite. No hay nada que admitir. Nos atrapó. No habría pasado si hubiéramos seguido el plan. Tenía que responder mal algunas preguntas. ¿Por qué robaste un examen? No necesitas hacer trampa, eres un Templar. Tienes una responsabilidad. Espero que te conduzcas de cierta manera en el mundo. No hice trampa. Solo robé. Entiendo la diferencia. Pero ¿por qué, Simon? Quiero caerles bien. Quiero poder ser parte de algo. Eres parte de algo. ¿Parte de qué? ¿De una familia de ricos que nadie quiere? ¿Sabes cómo esta familia se ganó su fortuna? ¿Sabes siquiera a qué me dedico? Quizás sea hora de que lo sepas. ¿Viste esto antes, verdad? Ese es el símbolo de los caballeros templarios. ¿Qué son los caballeros templarios? Es una pregunta interesante. Hace mucho tiempo, en 1919, después del final de la Primera Cruzada, una pequeña banda de caballeros viajaba de vuelta de la Tierra Sagrada. Estuviste bien, Cooper. ¿Por qué no te tomas un tiempo? ¿Te lo ganaste? Yo quiero abrir una nueva investigación. ¿Qué? Simon Templar, ¿quién es? Lo llaman el Santo. Hablé con Brodsky en Interpol y con el inspector Teal en Scotland Yard. Hace años que lo buscan. Es un ladrón internacional. Lo buscan por lavado de dinero, fraude informático, contrabando. ¿Es el tipo de Rusia? Sí. Cooper, mira. Eres el niño prodigio y todo eso, pero el director cree que nos pasamos demasiado de la raya contigo la última vez. No hay nada de este tipo que involucre a los Estados Unidos, al menos a nivel local. Somos el FBI, no la CIA ni la Interpol. Él puso en peligro una operación antiterrorista. ¿Qué haremos? ¿Lo vamos a dejar libre? No es nuestro problema. No te apoyarán en esto. ¿Quizá tú? Yo no te apoyaré. Hablando de Interpol, ¿comprobaste eso? ¿Qué? En tu informe dices que el Santo activó un faro buscador para alertar a Interpol. ¿Comprobaste eso? Sí, lo comprobé. ¿Qué quieres decir? Entonces quizá no era el malo en esa situación. ¿Qué hay del oro? Se lo llevó casi todo. ¿Crees que se lo donó a la beneficencia? Agente Cooper, no quiero volver a oírte hablar del Santo nunca. ¿Y sabes qué? No más viajes de campo por un tiempo. Al escritorio hasta nuevo aviso. Es ridículo, no puedes... ¿Quieres que sea permanente?
¿Sí? ¿Quién es? Prefiero no decirlo. Ok. Necesito protección. Para mí y mi familia, pero antes que nada... Necesito que me aseguren que me protegerán. ¿Cómo consiguió este número? ¡Vamos, agente Cooper! Ese es el detalle menos interesante que puedo darle. Ok, ya tiene mi atención. Anoche, 2.500 millones de dólares, que eran para ayuda a Nigeria, fueron desviados a varias cuentas bancarias y localizables. Espere, ¿cómo sabe esto? Porque yo los desvié. Fue Valcross, no tengo dudas. No pensé que tuviera agallas, qué interesante. La primera llamada que hará será al FBI pidiendo protección. Y les ofrecerá el dinero a cambio. Y no podemos dejar que suceda. Bien. No soy inmadura, ella no es razonable. Tengo 18 años, papá. Puedo salir cuando quiera. Zoe, no dije que no podías ir. Solo dije que no usaras mi auto. No estoy hablando contigo, Catherine. ¿Por qué te casaste con ella? No es como mamá. Es desagradable. Vaya, ¿por qué tienes que ser tan agresiva? Ok, lo intentaré. Jovencita, no creo que esa sea manera de hablarle a tus mayores. Disculpe, no lo conozco. Vino a ver a mi papá. Siempre trata con tipos raros extranjeros. Porque no pude detenerme ante la muerte. Amablemente ella se detuvo ante mí. Emily Dickinson. Me agrada, señorita Valcross. ¡Súbela! ¡Púntate y cállate! 15 segundos antes, la NFL tuvo que intervenir y silenciar a la multitud. Fue un desastre. Sabemos que los seguidores lo culpan por el intento de los Chargers de irse de su ciudad natal. Eso es todo lo que tenemos. Ahora pasamos a los titulares con Fiona Crenshaw. Hola, Zoe. Es una sensación horrible, ¿verdad, Arnie? Tú me quitas a mí, yo te quito a ti. Le devolveré su dinero. Lo juro. Sé que lo harás. Solo necesito un poco de tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo, pero por desgracia tu hija no tiene ese privilegio. Por favor, no le haga daño. Oye, su bienestar depende solo de ti. Y voy a decirte algo. ¿Por qué me caes bien? Tienes 48 horas. Patricia, sabía que me extrañabas. Con desesperación. Pensé que quizá te interesaría algo que descubrí en el almuerzo. ¿Un mesero? Bonito. Pero no. ¿Recuerdas la plata desaparecida de Nigeria?
¿Cómo olvidar 2.500 millones de dólares? Exacto. La pude encontrar. Y toda. ¿Dónde? En cuentas... manejadas por un banquero privado, Arnie Balcross. ¿Lo conoces? Oí hablar de él. Como todo ladrón, trata de pasar inadvertido. Lo siento, amigo. Mucha gente está buscando esa plata. Ninguno con buenas intenciones. Ubiqué a Balcross en San Diego. Nos vemos allá. Allá voy. Solo tengo que devolver algo. Buenos días. Ah, seguí tu consejo y me afeité. Lo que te haga feliz. Adiós. Hola. Hola, Dora. ¿Qué tienes para mí? La llamada se originó en el complejo Gran del Mar en San Diego. Ajá. El registro de huéspedes no mostró ningún sospechoso obvio, pero sí encontré algo interesante. ¿Oh, sí? Uno de los invitados figura como Ronald Crossvale, que es un anagrama muy obvio de Arnold Balcross, un banquero del BICI que estuvo marcado en nuestro sistema los últimos años. Gracias a Dios por la estupidez de los criminales. ¿Qué es el BICI? Es el Banco Internacional de Crédito e Inversión. El servicio de rentas lo persiguió por años. Evasión fiscal, cuentas offshore, supuesto lavado de dinero. El tipo de gente que no solo roba, sino que lava 2.500 millones de dólares. Claro. ¿Qué pasa, cariño? No sé para qué me preocupo. Estoy castigado. No hay manera de que Sims me deje viajar al oeste para resolver esto. Estuve pensando en eso. Uh-huh. Una amiga salía con un tipo de la División de Operaciones Internacionales al que seguro le gustaría ayudarte. ¿En serio? ¿Quién? El agente especial John Fernack. ¿Fernack? Uh-huh. ¿Y quieres saber por qué? Ella dice que él persiguió al santo por años. ¿En serio? Fernack. Dime que llegaste. ¿Está Balcross? Esa es una pregunta mejor. Sí. ¿Por cuánto tiempo? No tengo idea. Bien, si trata de irse, espero que uses todos tus encantos para retenerlo. Eres un atrevido, Simon Templer. Zoe. Cariño. Zoe. No sé qué. ¡Zoe! ¡Papá! ¡Van a matarme! Como habrás oído, tu hija se está poniendo un poco agitada. ¿Tienes mi dinero? Sí. Por supuesto, dígame qué tengo que hacer. Deposita el monto total al número de cuenta que te enviaron y tu hija volverá intacta a casa. ¿Cómo puedo confiar en usted? Sinceramente, creo que no te queda otra opción. Bienvenido al Gran del Mar. Gracias. De nada. Linda máquina. Gracias, se llama Jenny. Balcross sabe que tenemos a su hija. Nos dará la plata. Tenemos un problema. Un nuevo problema. Está Templar. ¿Simon Templar? Sí. Finalmente parece que Balcross pidió ayuda externa. Quizá lo subestimé. Por otro lado, el universo tiene una extraña manera de avanzar en círculo, ¿verdad? Tenemos que matar a Templar ahora. Paciencia, Marius. No queremos asustar a Balcross antes de que transfiera la plata, ¿verdad? Sí. ¿Y si Templar se mete en el medio? Bueno, bien. Eso lo decidirás tú en el momento. Será divertido.
¿En la piscina? Cuando puedas. Hermoso día. ¿Qué tienes puesto exactamente? ¿Aceite? Oh. ¿Te pusiste protección? Siempre. Ya me conoces. Mm. Concéntrate, ¿sí? Nuestra misión es conseguir la información bancaria de la caja fuerte de Balcross. Está en la suite Manchester. Un guardia en la puerta. ¿Qué caja fuerte es? Keller 9000. Si tiene los datos de la cuenta, estarán ahí. Eres una chica muy inteligente. Lo sé. FBI. Señor Balcross, ¿cómo está? Soy el agente especial John Henry Fernack. Entiendo que tiene información para mí sobre los fondos no, de... No, no la tengo. ¿No la tiene? ¿Y para qué llamó al FBI diciendo que su empleador...? Quizá marqué el número equivocado. Oh. Ya no trabajo para el BICI. ¿Les robaba? ¿Lo atraparon? ¿Lo amenazaron? Mire, lo siento, inspector. Vino hasta acá por nada. No es cierto. Nunca es por nada, señor Balcross. Buen día. Bueno, llegó nuestro amigo el agente especial Fernand. ¿Te siguió acá desde Rusia? No, es otro agente. Pero estos del FBI hablan entre ellos. Sabes, todo esto es demasiado sencillo. Pensé lo mismo cuando rastreé las cuentas. Es como si Balcross quisiera que lo descubrieran. Simon, ten cuidado. Sin riesgo no hay recompensa. ¿A dónde voy? 310. La habitación al lado de la suite de Balcross. Sea amable con el guardaespaldas. Buenos días. Servicio. ¿Puedes hacer lo tuyo, señorita Cohn? Oye, hay un guardia detrás de la puerta contigua. Lo siento, amigo. Nada que no se pueda arreglar con un trago. Canción favorita. Hola, cajita prometedora. Eres parte de algo. Lo viste antes, ¿verdad? Ese es el símbolo de los caballeros templarios. ¿Qué es, Simon? ¿Qué encontraste? Simon. Es un muy lindo regalo, señor Balcross. Busqué el anillo de mi padre por mucho tiempo. ¿Puedo mostrarte algo? ¿Podría decirme por qué me trajo hasta aquí? Pensé que no querrías hablar con alguien como yo, pero tal vez por 2.500 millones lo harías. Lo pensó bien. A menos que me firme un cheque, ¿qué puedo hacer por usted? Secuestraron a mi hija. El FBI está acá. ¿Por qué no habla con ellos? Si dejo que se meta el FBI, no volveré a ver a mi hija. Lo compadezco, señor Balcross, pero cuando lava dinero para los dictadores más corruptos, esas cosas suelen pasar. Escondí la plata. Iba a dársela al FBI, pero secuestraron a mi hija antes de hacerlo. Mire, si la cambiarán por el dinero, hágalo. ¡Van a matarme! ¡Matarán a mi hija! ¡Ella no merece eso! Por eso te necesito. Para hacer el intercambio y ayudarnos a escapar. Por favor. Eres el santo. Los americanos son tan literales. ¡Simon!
Simon. Simon, sal de ahí, ahora. ¡Salgan todos de aquí! ¡Vamos! ¡Sácame de ahí! ¿Qué pasa? ¡Rápido! Números de cuenta. Están en el anillo. La llave está en el Nomad. Por favor, salva a mi hija. ¿De dónde sacó el anillo? Simon Templar. ¿Me recuerdas? Baja la maldita arma, Fernak, y llama a una ambulancia. ¿Que baje el arma? No, levanta las manos. Ahora. Después de años de perseguirte por el mundo, por fin atrapé al santo. ¡Simon! Qué bueno verte. Lo mismo digo. ¿Bycroft? Ya no, hay que encontrar a su hija. Espero que sean buenas noticias. Las cosas se descontrolaron un poco. Balcross está muerto. ¿Y Templar? Templar escapó. Seguro que con mi plata. ¿Qué te pasó, Marius? Puedo arreglarlo. Sí, espero que puedas hacerlo. ¡Simon! ¡Simon! ¿Por qué no respondiste cuando te llamé? Lo siento, estaba leyendo. Quiero que conozcas a alguien. Alguien muy especial. Se llama Sander. ¿Cómo estás, señor? Estoy muy bien, jovencito. Bien, los dejo solos. ¿Para hacer qué? Dejaré que Sander te lo explique. Suerte. Me dijeron que tuviste problemas en la escuela. No te avergüences, Simon. A todos nos ha pasado. ¿Qué eres? ¿Un doctor de la cabeza? ¿Doctor de la cabeza? O sea, ¿eres un psiquiatra? No. Aunque me gusta pensar que mis enseñanzas ayudan a la mente y al cuerpo, no soy médico. Soy entrenador. Cuando terminemos, ningún matón en todo el Reino Unido se meterá contigo. Ya verás. Buenos reflejos. Ahora golpéame. ¿Qué? Golpéame. No tengas miedo. Afloja un poco la empuñadura. Eso es. Lección 1. Nunca quites los ojos de tu oponente. ¿Puedes enseñarme eso? Sí. Y mucho más. Golpéame otra vez. ¡Qué locura! ¿Un ataque de helicóptero a plena luz del día? ¿Sabes qué? Voy a dormir con los zapatos puestos. No hay un momento de calma cuando Simon Templar viene a Los Ángeles. ¿Qué tal funcionan los equipos? Veo por qué Simon te elige para transporte local y operaciones.
Doyle, ¿qué hay para el desayuno? 2 huevos duros, tostada, mermelada y 1 taza de café. ¿Crees que lo olvidé, jefe? Ok, tenemos 2.500 millones volando en el viento. Siempre quise comprarme mi propio Hawái. ¿Cuál es el 10% de 2.5 millones dividido 3? 83.3 millones. El dinero es para el rescate de la hija del banquero, no para nosotros. Perdón si eso resulta frustrante para ti. ¿Cómo encontraremos toda esta plata que no nos quedaremos? Con mi anillo perdido. Valcross dijo que los números de cuenta estaban acá en alguna parte. La cruz de los templarios. Simboliza a los que dedicaron sus vidas a servir a los demás. Es una teoría nada más. La inscripción está en latín. Nullum est periculum no mercedi. Sin riesgo no hay recompensa. Eso es reciente. Sí. Creo que a esto los detectives lo llaman pista. Parece un diamante. Es sintético. Doyle, ¿esta casa tiene reproductor de DVD? Con todo respeto, eres tan hermosa como buena para la tecnología. ¿Dónde la encontraste? En el desierto de Rub al-Khali. Vi a una mujer hermosa en una situación difícil. No era tan difícil. Tenía bien controlada la situación. ¿Por qué no vas y acabas con ella? Lo hago luego, estoy trabajando. Yo no lo voy a hacer, estoy ocupado. Está bien, voy yo. Vamos. Mujer hermosa encadenada. 3 muertos a 95 kilómetros al sur de Bagdad. Quiero saber qué pasa. Si me dejas bajar las manos, quizá encuentre la llave para esas cadenas. Eres británico. Hasta la médula. Hasta entiendo el cricket. ¿Fuerzas especiales? ¿Vacaciones en moto? ¿En Irak? La gasolina es muy barata por acá. ¿Tienes nombre? Patricia Holm. Simon Templar. ¿La llevo a algún lado, señorita Holm? Demasiada adulación. Solo es adulación si no es cierto. ¿Qué estamos viendo acá? Números de cuentas bancarias, supongo. Necesito la frecuencia correcta para desencriptar los datos y una contraseña. Antes de morir, Valcross dijo que la clave estaba en el Nomad. Un Nomad es un archivo digital, pero no vive en la computadora. Sino en paquetes separados en varios servidores, no acá. Me encanta que seas nerd. Hay que encontrar el Nomad, conseguir la clave, leer los cristales, cambiarlo por la chica y listo. ¿Por dónde diablos empezamos? ¿La casa de Valcross? Doyle, ¿revisaste el garage? Me encantan los deportivos. Pero tenemos hijos. Es un viaje familiar, amor. Créeme, capitán, es la misma masa. Como los cigotos, pueden ir a ambos lados. Puede ser pizza o dona, dona o pizza. Oye, pizza de dona. ¡Qué buena idea! Sí, muy buena. FBI. Agente especial John Henry Fernack. Tú debes ser el capitán Miller. Yo soy Garcés. Detective Garcés. La gente de la estación dijo que podrías estar acá. Sí, es nuestro lugar. Me avisaron que vendrías. No me dejaste almorzar. ¿De qué se trate? De esto. Simon Templar, ladrón internacional de Londres y Nueva York. Lo perseguí por años. ¿Y? Y está acá en Los Ángeles. Necesito ayuda de un nativo. Soy un octavo Cherokee. Llévalo a él, por favor. ¿Es Cherokee? Gracias, capitán. Sí. Será divertido. ¿Quiénes somos hoy? Investigadores de seguros. Tenemos que evaluar la propiedad. Tú entreténlos. Yo trataré de rastrear el Nomad. Señora Valcross, lamentamos mucho su pérdida. Representamos a los tenedores del seguro de vida de su esposa. ¿Eres Simon Templar? Sí. Sí lo soy. Pasa.
Escuché lo que le pasó a Arnie por la radio cuando volvía del trabajo. Cuando llegué a casa, el teléfono estaba sonando. Eran los secuestradores. Dijeron que tú vendrías y que si llamaba a la policía, matarían a Zoe. ¿Entonces no sabías que la habían secuestrado? No, pensé que estaba con amigos. Zoe y yo nunca nos llevamos bien. Ella pensaba que yo era muy joven para estar con su papá. Señora Valcross, ¿cuánto sabía de las actividades bancarias de Arnie? Sabía que los representados por Arnie eran corruptos. Sabía que los ayudaba a robar y ocultar millones de los países que gobernaban. Pero hace poco, quizá por mi influencia, él tomó conciencia. Quería devolverles esa plata a esos países, a toda esa gente, para que pudieran vivir mejor. Me siento muy culpable porque soy responsable por lo que le pasó a mi esposo y a Zoe. No deberías culparte. Voy a encontrar ese dinero y lo usaré para recuperar a tu hijastra. ¿Está bien? Gracias. Escaneé las computadoras, pero los discos están vacíos. Debe haberlo hecho a distancia antes de que lo mataran. ¿Y dónde está nuestro nómada? Esos no están acá. Llevará tiempo encontrarlos. Tiempo que no tenemos. ¿Los secuestradores dejaron un número de teléfono? Mantén la llamada lo máximo posible. Templar, te extrañé mucho en San Diego. Perdón por tu helicóptero, amigo. No hay problema, era robado. Me enfada más que arruinaste mi negocio de armas. El contenedor lleno de rifles de asalto en Mali, me gustó cómo explotó. ¿Preparamos el intercambio? La chica por la plata. Necesito más tiempo. ¿Por qué no envías a la chica de vuelta como señal de buena voluntad mientras Patricia y yo buscamos la plata? Sabes que no puedo soltarla sin el dinero. Tienen 24 horas. O se muere. Saluda, Patricia. Raid Marius te envía saludos. ¿En serio? No sabía que se conocían. Antes de ti, querido. Lo rastreé en parte. No lo suficiente para una ubicación exacta. El dinero, ¿lo vas a conseguir? Raid la está esperando, así que tenemos algo de tiempo. Pero tenemos que movernos. Si no veo ese dinero, vas a morir como tu padre. ¡No! ¡No! Por favor, para. Por favor. Sí. Okay. Toco en una banda de policías. Tengo un metrónomo en la cabeza. No, eso lo explica. ¿Sabes qué? Sigue. Una pregunta. El tipo que queremos está justo allá. ¿Por qué no lo atrapamos? No, esa sería la peor jugada. Si quisiéramos atraparlo, solo digo eso. Es persona de interés en el homicidio de Valcross. No, porque es posible que recupere esa plata. Apenas la tenga, lo voy a atrapar. Tú solo preocúpate de no perderlo de vista. Doyle, ve a Grandview y Lake. Ahí guardaba los datos. ¿Puedes hackearlo? Pruebo sus cortafuegos. Me cuesta imaginar que tú y Raid Marius tuvieran mucho de qué hablar. Tienes razón, no hablamos. Entonces, ¿qué hacían exactamente? Simon. ¿Qué? Tengo derecho a cierto grado de curiosidad, ¿verdad? Ya hace un año que estamos juntos. Y desde entonces evitamos las noches de confesiones adultas regadas con vino. Tenemos nuestros secretos. Ok, más lejos, lejos, lejos. Lo siento, deja de hacer eso, por favor. ¿Qué? Los gritos, no soporto los gritos. Y me dijiste que me acercara a estos tipos. De acuerdo, es que si te acercas mucho, adivina qué. ¡Sabrán que los estamos siguiendo! Nunca perseguí a nadie. ¿Cómo es que eres detective? El cortafuegos es muy fuerte. Tendré que encontrar la manera de liberar ese archivo. Eso será interesante. Creo que nos siguen. Ah, maldición.
Es Fernac. Cariño, ¿puedes correr con tacones? ¿Lo ves? ¡Fuera del camino! ¡Muévanse! ¡Garcés! ¡Ve por ella! ¡Es más rápida que él! Oh, no. ¡Fuera del camino! Ahora. Estás arrestado. ¿En serio, Fernac? ¿Tres armas? Solo tienes dos manos. Disfruta el momento, porque iré por ti otra vez. No tiene que ser así, Fernac. Podemos trabajar juntos. No trabajo con criminales. Los encierro. A mí no, amigo. Eso nunca. Perdón por la tardanza. No tardaste, querido. Llegaste en tu momento. ¿Cómo quedó todo con Fernac? Fue mejor que en la fábrica de autos de Colonia, pero un poco más humillante que en Bombay. Es el depósito de datos, ¿verdad? Sí, el archivo Nomad está en su red. En un servidor en algún lado. Usaremos el truco de estudio Nippon. ¿Seguir el consumo de energía? Sí. Lo tengo. Los servidores están en el subsuelo. ¿Y los paquetes Nomad? ¿Cómo atrapamos esos peces? Caja de cebos. Los metemos en la línea y los enviamos uno por uno. Eso nos llevará a la plata que cambiaremos por la chica. Un problema. Las cuentas de Valcro se cierran y reinician a las 6 a.m. No encontraremos la plata. Simon, Raid matará a Zoe. Tenemos que equiparnos cuanto antes. ¿Con tan poco tiempo? Hay una sola persona que tiene lo que necesitamos. Sonali Alves. No la veo desde Río. Es imposible que te haya olvidado, jefe. ¿Qué pasó en Río? El carnaval. ¿Quién es Sonali Alves? Me sorprende que Simon no te haya contado. ¿Es carnicera? A veces. ¿Es tarde para pedir? Quiero que yo minas con piñones en un pastel media luna y quizá un flan de yuca. Gracias. Por acá. ¿Y qué pasó en Río? Fue antes de ti, cariño. Sonali, qué bueno verte. ¿Cómo te atreves a venir hasta acá? Antes te alegrabas de ver mi cara. ¿Recuerdas el desayuno en la cama? Wow. Tranquilos, ¿eh? Me tocan, mato a su jefa. Sonali, sé que ya no soy tu persona favorita, pero necesito tu ayuda. Quemaste mi negocio de billetes. Perdí todo. La tinta, la copiadora igual a la del gobierno. Mira, la pasamos bien juntos, pero no podía dejar que desestabilizaras la economía global. Un ingreso de billetes Simon, falso. No es el momento. Escúchame. Necesitamos tu ayuda. Secuestraron a una chica. Para salvarla, tenemos que comprarte equipos. Tenemos efectivo. Pagamos al contado. Con los dos estoy bien. De acuerdo. Pero él tendrá que pagar por lo que hizo. Trae a Rinoceronte. ¿Rinoceronte?
Creo que deberíamos hablar. Llevaré otro de estos. El gel ácido y el empalmador de fibra óptica con un petabyte de memoria. ¿Mucha plata? Sí, claro. ¿Algo más? No. Creo que estamos bien. ¿No te preocupa la vida de Simon? ¡A pelear! ¡Sí, acábalo! Eres inmenso. Debes saber que los esteroides dañan el hígado y provocan disfunción eréctil. ¡Sí! Otros efectos. Acné, atrofia testicular e inflamación de próstata. ¿En serio? Salud. Salud. Acá está la plata. Fue bueno hacer negocios contigo. Lo mismo digo. Perdón por tu hombre. No es mi hombre. Somos socios. ¿Nunca se acostó contigo? ¿Me lo estás recomendando? Me encantaría escuchar la respuesta a eso. Pero tenemos que irnos. ¿Terminamos? Muy bien. ¿Sonali? Adiós. Adiós. Hijo de perra. Solo a veces. ¿No habías dicho que no recibirías un golpe? Era mentira. ¿Cómo estamos de tiempo? El servidor se reinicia en 40. Tu punto de entrada es la salida de emergencia. Simon, ¿estás seguro de que tendrás fuerza para un robo a medianoche? Por supuesto que sí, Patricia. Soy británico. Inventamos la fuerza. ¿En serio? Sí. Encontré a Templar y a la chica. Van camino a dinero. Quizás el plan funcione. Si quisiera tu opinión, Marius, te la pediría. Simon Templar no solo nos dará 2.500 millones, también tratará de ser héroe. ¿Qué desea que haga? Tu trabajo. Ok. No dejaré que una chica inocente pague por los pecados de su padre. La valentía. Digna de un templario. Los templarios son solo cuentos para niños sobre caballeros medievales. Sí. Sin embargo, sales al rescate arriesgando todo. Toma. ¿Me lo guardas mientras estoy adentro? ¿Me das un anillo sin arrodillarte? No quisiera arruinar esta hermosa amistad. No nos lo merecemos. ¿No lo crees, señorita Hun? Sin riesgo, no hay recompensa. Eso es. ¡Oye! ¿Qué pasa? Eso no fue justo. ¿Justo? Ninguna batalla en la historia de la humanidad fue justa, Simon. Esto no es un juego. Donde hay reglas que aseguran la integridad de los participantes para determinar un ganador y un perdedor. Esto es la vida. ¿Fue justo para los japoneses Hiroshima? ¿Y qué hay de los judíos en Polonia? La justicia es algo creado por los débiles, porque saben que no pueden vencer a los más fuertes. ¿Y qué hay del honor? Sé que amas tus historias de los caballeros templarios, Simon, pero en cierto punto tendrás que darte cuenta de que son historias. En la vida, sobrevive el más fuerte. Tus enemigos buscarán sacarte toda la ventaja que puedan. Tienes que estar preparado. ¿Cómo te preparas para lo inesperado? Esperándolo siempre todo. Thank you.
Estoy en la puerta de acceso exterior. Desactiva la alarma. Estoy en eso. Doyle está yendo a plantar el dispositivo. Usaré la pistola tranquilizante. Si hace falta. Solo entra ahí. Disculpa. Hola. Perdón por la molestia. Me preguntaba si podías mostrarme dónde está el baño. No. Ok. Tendré que aguantarme. Pero tu actitud es mala, viejo. ¿Qué es esto? Yo... ¿En serio? ¿Quién puso estas trabas? Dame un minuto, cariño. Doyle está en problemas. Ok. Puedo explicar. Hablen con ella. Ella les explicará. En serio, hablen con ella. ¿Me buscabas? ¿Estás bien? Sí, tengo todo bajo control. Ve, solo ve, ve, ve. ¡Ve! Hola, amigo. Ven aquí. Acá estoy, Simon, acá estoy. Espero que ahora tengas modales. Alarma desactivada. Vamos, vamos, vamos. Qué raro. Ese tipo estaba inconsciente hace 2 segundos. Muy bien. La mejor entrada al cuarto de servidores es por la puerta blindada. Ten cuidado. Tiene cerrojos explosivos y si los tocas activarás una alarma y una serie de puertas secundarias. Deja las bisagras en su lugar. Ya entré. Bien. El suelo detrás del corredor de escape está hecho de baldosas flotantes sensibles a la presión. Debes congelarlas antes de pisarlo. Se descongelarán en 10 segundos, así que date prisa. Estoy en el escáner biométrico. ¿Tienes una mano? Ahora eres Sidney Felsburg. No, mejor Alexandra Crevoy. Ok, estoy adentro. Prepara la caja de cebos. Empieza la descarga. Vayamos de pesca. Hola, señorita Hall. Oh, Fernac. Por fin. Parece que está en el cuarto de servidores. Vigílala. Voy a buscar a Templar. Soy Garcés. Detective Garcés. Encantada. FBI. ¿Dónde están los servidores? ¡Busquen abajo! Tú, chaqueta negra, límpiate la nariz y toma tu arma. Acompáñame. Sí, señor. ¡Ey! ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de ti? Vamos, camina. ¡Hola! Dame la bolsa. Fernac, si hago esto, una chica inocente morirá. Salvar vidas es mi trabajo, no el tuyo. ¿Cómo digas? ¡Simon!
No pude. No, no pude pararlo. Se la llevó. Lo siento. Te dije que iba a atraparte, ¿no? Tu preocupación por tu colega me conmueve. Él no murió. No. Señorita Hun, agente especial John Henry Fernack. Debo hablar con Simon. Él te escucha. Simon, necesito el cristal de tu anillo. Es la única manera que tenemos de acceder a las cuentas. Tengo un yate. En el puerto de Los Ángeles, muelle 5, ve al amanecer, Templar. No hace falta que te diga que venga solo. Él las matará si no lo detenemos. ¿Nosotros? Lo haré yo. Vamos. Créeme, si haces eso, las va a matar, ¿ok? Tú decides. Estos son los números de cuenta que usarás para la transferencia. Una pregunta. ¿Cuándo perdiste la conciencia? Solo hazlo. De verdad te crees importante, ¿no? Acento británico, ropa a medida, ayudante sensual. No es mi ayudante, es mi socia. Y me gustaría que siga siéndolo. Sabes que vamos hacia una trampa, ¿verdad? De eso podemos estar seguros. Hay 6 guardias a bordo. Me ocupo de ellos, entro, tomo a la chica y me voy. Cuando esto termine, voy a arrestarte. ¿En un crucero sin mí, querida? Llegó el héroe. Qué predecible. El anillo, por favor. ¿Dónde está la chica? Tráela. Traigan a la chica. Ten, termina el trabajo. O termino contigo. No se le habla así a una mujer. Hablo con mi esposa, como yo quiero. Ex-esposa. ¿No me lo ibas a contar? No preguntaste. Soy el agente especial Fernack. Estarás bien, pero no hagas ruido, ¿ok? ¿Ok? Te quitaré esto. Ven acá, maldita perra. El famoso anillo de la familia Templar. Pobre Simon. Vio cómo mataban a su madre y a su padre frente a sus ojos. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo crees que Balcross consiguió este anillo? Del hombre que le disparó a tu madre y a tu padre. Solo me quieren a mí. Deja a mi familia fuera de esto. Lo supe desde que mi papá te trajo a casa. ¿Y sabes qué? Me gusta tener razón. Cállate. Vaya, vaya. Qué mañana llena de sorpresas. ¿Qué te sorprende de una trepadora que mata a su esposo por su dinero? ¡No!
Catherine? ¿En serio? Marius, déjala ir. Salvarla no revivirá a tus padres. Dios. ¿Quién los mató? ¿Quién mató a mis padres? Tú, Simon Templar. Eres un peón en un juego mucho más grande. ¿Cómo te sientes? Ella solo lo usó. Le quitó todo lo que tenía. Tu padre, él fue un hombre muy valiente. Arriesgó su vida para devolverle el dinero a la gente que más lo necesitaba. Si quieres, puedes terminar lo que empezó. Presiona Enter y el dinero irá para los más necesitados. Ok. Estarás bien. Gracias. Dile adiós a tu novio. Aún lo amo. Lo sacaré. De hecho, no lo harás. Templar. ¿Templar? ¡Templar! Y caballeros, esta es toda la información que tenemos por el momento. Señor presidente, presidente Ibaka, ¿conoce algún detalle sobre los fondos desaparecidos que de repente reaparecieron? No sé a dónde fue a parar ese dinero o de dónde volvió, pero ahora lo único que me importa es usar estos fondos para ayudar a mis compatriotas devastados por esta horrible catástrofe. Vamos, vamos. Estaba esperando tu llamada. Qué lástima que tu matón Marius fallara en su misión. Él no es mi matón. Tu hombre lo recomendó para el trabajo. Mira, podemos echar culpas después. Ahora necesito ayuda para desaparecer un tiempo. Inténtalo, pero date prisa. No me vas a dejar con la culpa de todo esto. Lo siento, la hermandad lo decidió. Te felicito. Me llevó más tiempo de lo normal poder encontrarte. ¿Buscas esto? Estoy muy viejo para esto. Hola, Simon. Pasó un tiempo.
Quiero que conozcas a alguien. Alguien muy especial. Se llama Xander. Xander. Llévense lo que quieran. Joyas, platería. No tenemos dinero en la casa. Tú, más que nadie, deberías saber que el dinero motiva las mentes inferiores. ¿Qué motiva a la hermandad? ¿La paz mundial? ¡Qué arrogante! ¡Qué petulante! Pero un templario es solo un cruzado con otro nombre. Nosotros también tenemos una causa sagrada: eliminar a todos los templarios de la faz de la tierra. Solo me quieren a mí. Deja a mi familia y a mi esposa fuera de esto. Mi padre te pidió clemencia, no para él, para su familia, y no se la diste. Me alegra que seas tú, Simon. Tenías que ser tú. Pero no soy solo yo. La hermandad vendrá a buscarte. Me ocuparé de eso cuando estés muerto. No puedes hacerlo. Sigues siendo el mismo jovencito con conciencia. No soy un asesino. Soy un templario. Eres débil, como tu padre. Mi padre no era débil. Él te recibió en su hogar y lo traicionaste. Yo prefiero ser débil. Hacer lo que tú eres. Suerte, Xander. La necesitarás. ¿Entiendes que con una sola llamada no pasaré un solo día en la cárcel? Lo veremos. ¡Arriba las manos! ¡Está arrestado! Agente especial Cooper, FBI. Agente Cooper. Un placer volver a verlo. Ojalá pudiera decir lo mismo. Veo que trajo una amiga. Sí, es mi agente asociada, Dora Lee. Tomando en cuenta lo que descubrí en sus transferencias de archivos en la última media hora, tiene conexiones suficientes con grupos terroristas y fondos sospechosos para darle trabajo a Seguridad Nacional por un largo tiempo. ¿Cuáles son los cargos? ¿Por qué cree que lo acusaremos de algo? El gobierno nacional quiere hablar con usted. Por la Ley de Autorización de Defensa Nacional, secciones 1021 a 1022... que autorizan la detención indefinida de sospechosos de terrorismo. No nos gusta apresurarnos sin tener los hechos. Hechos que podría llevar mucho tiempo descubrir. Sí. En cuanto a usted, señor Tem...
¡Hijo de...! Llévenselo. Vamos. Uno de cada dos genios criminales no es malo. Debería estar feliz de que Farnak hizo todo el trabajo legal y me dejó terminarlo a mí. ¿Sí?